Good evening. Good evening, welcome. Good evening. Good evening, welcome, welcome. Good evening. Good evening. Welcome. Buenas noches, teacher. Hey, good evening. Buenas noches. Sí. Good evening, good evening. No, y no, el árbol no. Bueno, bueno. Hola. Hello, welcome. Hi. Hey. Good evening. Good evening. How are they? Viene el animal a sacar a los patrones. Okay, how are you today? Hello, teacher. Hello, how are you? Fine. That's good, that's good. Nice. Papi, ¿cuál es el pan? ¿Qué es el pan de la libra? Okay, very nice, good. We're going to give 2 minutes more. Vamos a dar unos 2 minutos más para esperar que se conecten el resto de los compañeros para que iniciemos de una vez. Good evening. Good evening, Henry. Welcome. Hay alguien que me aparece como usuario de Zoom. Si puede modificar, porque es importante que tengan su nombre y apellido por el sistema, ¿verdad? Para que les vaya a contar los minutos. De ahí creo que todos tienen su nombre y apellido, pero hay alguien que me aparece como usuario de Zoom. Si me puede ayudar ahí. ¿Algún infiltrado? No. Ah, sí, estaba ayer en la clase. Lo que pasa es que todavía no me he aprendido los nombres, ¿verdad? Mm-hmm. Okay. Vamos a... Okay, very nice. I'm going to mention your name. So as soon as you listen your name, please tell me present, okay? Okay. También les voy a pedir un favor. Si ustedes sienten que su sonido ambiente está un poquito fuerte, o sea, mucho ruido alrededor, pueden tener su micrófono apagado y cuando vayan a participar lo encienden, ¿verdad? Para que no afectemos a los compañeros que puedan escuchar. Y así, si ustedes quieren participar, pues lo enciende y
participa, pero luego lo vuelve a apagar para que sus compañeros puedan escuchar bien, a modo de que todos estemos en la clase bastante activos, ¿verdad? Y podamos escuchar bien. Así que es ese favor, ¿verdad? Si su modo ambiente está calmado, pues no hay problema que esté encendido todo el tiempo. Pero si usted siente que hay un poquito de alto el sonido ambiente, nos colaboran en esa parte. Y luego la cámara, ¿verdad? Que es indispensable que siempre la tengamos encendida para poder garantizar la asistencia de la clase. Ok. Adelaida Carolina Alvarado Elías. Present, teacher. Ok, very nice. Aida Janet López Cardona. Present. Very nice. Ana María Reyes Méndez. Ana María Reyes Méndez. Vitia Noemí Ruiz Borja. Present. Ok, very nice. Edwin Alberto Pérez Lue. Present, teacher. Ok, very nice. Elías Oswaldo Castaneda Coronado. Elías Oswaldo Castaneda Coronado. Graciela Cruz Ortiz de Leiva. Graciela Cruz Ortiz de Leiva. Gustavo Alberto Guerrero Castillo. I am here, teacher. Okay, very nice. Henry Elvidio Rivera Flores. Present. Okay, very nice. José Aníbal Portillo. Good evening, teacher. Present. Okay, very nice. José Elías Hernández Pacheco. Present, teacher. Okay, very nice. José Magdaleno Herrera Álvarez. José Magdaleno Herrera Álvarez. José Miguel Blanco González. Present, teacher. Okay. I gotta know you. Miguel Blanco, ¿verdad? Magdaleno Herrera. Ah, ok. José Miguel Blanco. Present. Ok, very nice. Josué Daniel Espaderos López. Present, teacher. Okay, very nice. Kevin Alexander Lobato González. Present, teacher. Okay, very nice. Lilian Laura Teresa Polio Arce. Present, teacher. Okay, very nice. Mirna Elizabeth Peraza de Villeda. Present, teacher. Okay, very nice. Ricardo José Avelar Olivo. Ricardo José Avelar Olivo. Víctor Jonathan Sánchez Mozón. Presente. Ok, very nice. Xiomara Vanessa Santos Girón. Present. Very nice. Rafael Alberto Teos González. Rafael Alberto Teos González. Carla Yasmín Rivera Flores. Present. Ok, very nice. ¿Alguien que no haya mencionado o que venga recién conectándose? Dice, yo soy Eliazar, acabo de conectarme y había... Ok, Eliazar, very nice. ¿Quién más? Buenas noches, mi nombre es Ana María, me acabo de conectar también. Ok, very nice. ¿Quién más? ¿Alguien más? No. All right. Okay. Very Henry good. Rivera. Henry Rivera, no comment. Henry Rivera. He's not coming. Present. Very nice. Okay, very good. Okay, students. Welcome to one more class, ¿verdad? Bienvenidos a una clase más. La noche de ayer estuvimos con nuestra primera clase, ya ustedes trabajando conmigo, ¿verdad? Como tutor, y estuvimos haciendo un pequeño resumen de lo que ustedes habían visto durante las clases anteriores, ¿right? Ok, vamos a ver si vamos a terminar la parte que habíamos quedado pendiente de
de la actividad, que era la número 6, ¿verdad? Donde ustedes habían retomado una información de su compañero. Do you remember? Ok. Recuerden que es indispensable que todos tengan en su pantalla el nombre. Creo que todos tienen su nombre y un apellido. Por el hecho de la plataforma, va a contar sus minutos por su nombre. Entonces, asegúrense que tengan su nombre y apellido. Mm-hmm. Ok. Ok, very nice. Good. Entonces, en la clase de ayer, estuvimos trabajando con lo que fue esta actividad, ¿verdad? Que quedó pendiente. Termina, logran ver la pantalla, ¿verdad? Yes. Mm-hmm. Yes. Ok, esta la terminamos ayer, ¿verdad? Estuvimos trabajando que teníamos dos formas de poder utilizarla. La primera era que podíamos contestar y tal y como nos preguntaban o que podíamos utilizar los adjetivos posesivos. ¿Se recuerdan cuál era la diferencia entre el adjetivo posesivo y el posesivo, el possessive noun? Sí, que el possessive noun tiene que existir un nombre antes de colocarle la S con el apóstrofe. Ok, very nice, good. ¿Y, y los possessive adjectives? Los possessive adjectives tienen que llevar un sujeto. Very nice, good, excellent, that's good. Ok, que los possessive adjectives tienen que llevar un subject, ¿verdad? Y el possessive noun, valga su redundancia, tiene que llevar un nombre, ¿verdad? Para poder ser utilizado como possessive noun. Y la otra es que el possessive noun es uno solo para todos los nombres, ¿verdad? Y con los possessive adjectives hay un adjetivo posesivo para cada uno de los subjects, ¿verdad? Para cada uno de los sujetos. Ok, very good. Luego quedamos pendiente. Esta fue la que no terminamos, ¿verdad? Uh-huh. Ya. Yeah. Ok. Vamos a iniciar entonces. ¿Todos terminaron esa actividad? Yeah. Yes. Yes. Ok, very nice, good. Vamos a escuchar, vamos a iniciar con Lilian Polillo. Ok. Usted le toca hacer la number one ahora, ¿verdad? Vamos a ver su información de la que completó en la clase de ayer sobre esta actividad. Solo que middle name que... Middle name es el segundo nombre. Ok. Ok. First name, Liliana. Middle name, Laura. Last name, Polio. Occupation... Estoy empleada, pero tengo un oficio en fotógrafo. A fotógrafo, ok. El boss name, Víctor Rodas, mi jefe. Uh-huh. Y el workplace, ¿qué era? Workplace es el lugar de trabajo, digamos, ¿cómo se llama la compañía o algo? O la empresa. Se llama Anda. Anda. El Salvador. Anda, El Salvador. Ok, very nice, good, excellent. Ok, very good. Vamos a escuchar a Aníbal Portillo. Ok. Good evening. My first name is José. My last name is Aníbal. Last name is Portillo. My occupation is manager the service. Boss name is Eusebio Argueta Hernández. My workplace is Argueta Hotel. Okay, very nice. Good. Thank you, Aníbal. Vamos a escuchar a Kevin Alexander. Hi, teacher. Hi. My first name is Kevin. Middle name Alexander. Last name Loveiro. Occupation biomedical. Boss name,
His first name is José. 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 Ah, José. José es, right? José. Ah, right. Okay, José. Okay. Project. Project. Okay, very nice, good. Okay, excellent. Vamos a escuchar a Mirna Elizabeth. Richard, lo único que nosotros, como lo hicimos en pareja, tomé los datos de ella y ella tiene los míos. Pero perfecto, No hay problema. Perfecto. No hay problema. Ok, de hecho, los compañeros lo han hecho con su información y no hay problema, está bien, ¿verdad? Pero la actividad era tomar la información de un compañero, classmates information, miren. Uh-huh. Ajá, pero si ya lo tienen con su información, no hay problema, es ok. Vale, entonces okay. Al inicio. Okay. Her name, he is Graciela. My name is... He is or she is? She is. Ah, okay, very good. Uh-huh. She is Graciela. Okay. My name is, she is Cruz. Okay, she is Graciela, ¿y luego? Es que esa palabra me cuesta pronunciarla. My name. Ah, middle name. Ah, middle name. She is Cruz. Uh-huh. Last name, he is Ortiz. Occupation, secretary. Boss name, he is engineer Carmen Pérez. Uh-huh. World Prize, he is Hernández de SASB. Okay, very nice. Excellent. Okay, vamos a escuchar a Magdaleno. José Magdaleno. Microphone, Magdaleno. Hi, teacher. Good evening. My name is José Magdaleno Herrera, and my occupation is electrician. And my boss is engineer Canizales. Okay. And I work in ESTA engineer. Okay, very nice, good, excellent. Carla Yasmín Rivera Flores. Pero yo lo tengo con mi información, no importa. No hay problema. My first name is Carla. Middle name is Yasmín. Last name is Rivera. Occupation is secretary. Boss name, Natalia Calderón. Workplace, Mod Technology. Okay, Mod Technology. Very nice, good. Excellent. Vamos a escuchar ahora a Rafael Alberto. Your name is Rafael. Middle name, Alberto. Last name, Teos. Occupation, soldier. Both name, Ramón Rodríguez. Workplace, constructora y terracería, Rodríguez Ramírez, S.A. de Estudio. Okay, very nice, good. Elías Oswaldo Castaneda. Present. Okay. My first name is Eliazar. Middle name Oswaldo. Last name Castaneda. Occupation bartender. Boss name Grupo Corben y workplace Venecia Yacht Club. Okay, very nice, excellent, very good. Okay, Henry Rivera. First, yo tengo la de una compañera. Excellent, very good. Okay. First name, she is Pitya. Okay. Middle name, she is Noemi. Okay. Last name, she is Ruiz.
Okay. Occupation, receptionist. Very good. Boss name, Francisco Asensio. Okay. Workplace, Embutidos La Única. Okay, very good, excellent. Vamos a escuchar a Xiomara Vanessa. My first name is Xiomara. My middle name is Vanessa. My last name is Santos. My occupation is an accountant. My boss name is Carlos. And the workplace is Papelco. Okay, very nice, good, excellent. Vamos a escuchar ahora a Josué Espaderos. My first name. I think the internet. Josué. Okay. Mientras José se vuelve a conectar o le regresa al Inter, vamos a escuchar a Vitia. Okay, yo tengo la de mi compañero. Very nice. First name, Henry. Middle name, Elvidio. Last name, Rivera. Occupation, he is chef. Boss name, René Joya. Workplace, restaurante Paso del Alaska. Okay, very nice, very good. Janet López. Yo tengo el de compañero también con el que trabajé. Very nice. First name, José. Middle name, Aníbal. Last name, Portillo. Occupation, manager service. Boss name, Eusebio Argueta Hernández. Workplace, Hotel Argueta. Okay, very good, excellent. Vamos a escuchar a Carolina. My classmate information is, my classmate name is Gustavo. Okay. Middle name, Alberto. Last name, Guerrero. Occupation, supervisor. Last name, Santos Elias. Workplace, microfinca financiera. Very nice. Excellent. Very good. Vamos a escuchar a Ana María Reyes. Perdón, teacher, me sacó de... My name, Fernay, she is Ana. Mirlinay, María. Les Ney Reyes. Occupation, receptionist. Boss night, caja de crédito. Workplace. Okay. Very nice. Hoy sí, ¿verdad, Josué? Ready? Sí, hoy sí. Perdón. Okay, very nice, Josué. My first name, Josué. Middle name is Daniel. Last name, Espadero. Occupation is bartender. Boss name, Respin. Workplace, Venecia Yacht Club. Okay, very nice. Very good. Excellent. Okay. Creo que me queda... tengo acá alguien que dice Galaxy A10. No sé el nombre. Ok, si pueden revisar su pantalla para ver si aparece su nombre, porque aún no me lo he aprendido, ¿verdad? Igual tengo otro que dice usuario de Zoom, si me pueden colaborar ahí para poder en las actividades llamarlos por el nombre. Ok, Gustavo Guerrero. My classmate information, her name is Adelaida, in the middle name Carolina. The last name is Alvarado. Occupation, sales executive. Okay. Boss name is Julio González. Workplace, Caja de Crédito San Pedro.
Okay, very nice, good, excellent. Okay. Vamos a escuchar a Víctor, Víctor Mozón. First name Víctor, last name Monzón. My occupation is credit advisor. Advisor. Correct. Okay. Boss name Elias. Workplace microfinca. Okay, very good, excellent. Okay, vamos a escuchar a hoy sí, Miguel Blanco, excelente. Okay. My first name is Jose. My middle name Miguel, and last name Blanco. My occupation is financial advisor. My boss name Santos Celia, and workplace micronegocios de la finca. Okay, very nice, good, excellent. Okay, Graciela Cruz. Bárbara Cipota. Graciela Cruz, no, right. Okay. Edwin Pérez, welcome. Usted terminó la actividad ayer esta, ¿verdad? No, teacher. ¿Esta no la terminó ayer? No la terminé, pero igual lo puedo aquí. Ah, okay, very nice, excellent. Es que se iba a quedar con usted, teacher. Ah, no. Sí, se salvó, ¿verdad? Se salvó, ¿verdad? Los nervios lo traicionaron. Les salvamos la campana ayer con los 10 minutos que nos habíamos pasado ya de la hora. Pues ahora escoja ahí a Tavo, a Gustavo. Ok, excelente. Bueno, entonces si lo puede hacer ahorita, me dice. Matichel, first name, Edwin. Middle name, Alberto. Last name, Pérez. Occupation. No sé cómo se pronuncia asesor de créditos. ¿Perdón? Asesor de créditos, ¿cómo se pronuncia en inglés? Ah, en este caso es... Credit advisor. Yes, credit advisor. O puede ser financial advisor. Hay diferentes. Occupation finanzas en banco. Boss Snai, Santos Elías, Workplace, micronegocios de la finca. Ok, very nice, excellent. O sea que hay varios colegas acá en este grupo, ¿verdad? Yes. Yes, yes. Sabemos varios. Bueno, ok, yes, ok. Yes. Very perdón, nice, excellent. Perdón, teacher. Sí. Teacher, a mí se me olvidó presentar a la compañera con la que estuvimos en sesión, sino que yo dije mi nombre. Pero okay. My classmate information is first names es Aida. Middle name Janet, last name Lopez Cardona, occupation a credit advisor, boss name Santos Elías Mejía, workplace micronegocio de la finca. Oh. Her is okay, my classmate. Okay, very nice. Good. Ya estaba Janet como buscando una piedra aquí para aventarla, mire, por la computadora, ¿verdad? Porque no la había mencionado. Ya la sí, veía. Sí, sí, ya lo iba a castigar. Nosotros los salvadoreños somos de aquellos que si vemos que alguien se tira al barranco, nos tiramos porque como vimos que el primero así empezó, así seguimos. Ese fue el detalle. Y hasta que oí una compañerita que dijo, y que no íbamos a decir el del compañero. Entonces ahí es donde dije, ah, sí, tiene razón. Okay. Pero bueno. Sí, yo me estaba preocupando que no lo habíamos hecho bien. Pero ahí estamos, ya. Yo ya me siento tranquilo. Ok, very nice, good. Yo como lo empezaron así, pues no hay problema. Y dije, bueno, así lo vamos a hacer, no hay problema, ¿verdad? Ok. Very nice, good. Esto es parte de cómo poder utilizar lo que es los adjetivos posesivos y poder también dar información sobre un compañero o información personal, ¿verdad? Good. Ahora vamos a trabajar en esta parte, miren. Y es acá donde necesito que todos ustedes estén atentos a las instrucciones. Vamos a trabajar en esto. Si todos pueden ahorita prestar atención para que les quede claro qué es la actividad que vamos a ir a hacer. Ok. Aquí tenemos una dinámica que dice... Ask 6 different partners their names and their occupations. Que le preguntemos a 6 diferentes compañeros. Miren, aquí dice el posesivo there, porque estamos hablando de los 6 diferentes compañeros, ¿verdad? Sus nombres and their occupation y sus ocupaciones. Ok, eso es lo que ahorita tenemos que hacer, ¿verdad? Ok,
pero esta dinámica es más que todo para cuando la utilizamos de una manera presencial, porque nos tenemos más face to face, ¿verdad? Estamos más cerca para hacerlo. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a hablar sobre familiares, ¿verdad? Nuestros. Vamos a agregar información o amigos nuestros, que nosotros conocemos sus nombres y conocemos sus ocupaciones. Pero, digamos, si yo trabajo con Xiomara, por ejemplo, yo le voy a preguntar a Xiomara por los nombres de 6 familiares de ella o 6 amigos de ella con sus ocupaciones. No son los míos, sino que los de Xiomara, ¿verdad? Son los que yo voy a anotar. Luego, Xiomara me va a preguntar a mí por los amigos o los familiares míos, ¿verdad? Ok, y acá vamos a necesitar 2 preguntas clave. La primera es, por ejemplo, what is your, y aquí puede poner, por ejemplo, friends, name, ¿verdad? Por ejemplo, es la primera pregunta. What is your friend's name? ¿Cuál es el nombre de tu amigo? O puede ser la siguiente. What is your friend's occupation, ¿verdad? ¿Cuál es la ocupación de tus amigos? Ok, lo tenemos acá. Y acá estamos hablando en singular. ¿Cuál es, verdad, la ocupación de tu amigo, el nombre de tu amigo? Ok, y la siguiente es, what is your friend's occupation? ¿Cuál es la ocupación de tu amigo? Ok, aquí estamos hablando de uno. Si acá yo quiero cambiarlo por un familiar, solo le pongo, what is your family's occupation? ¿Verdad? Pero ya no llevaría friends, sino que lo modificaría, ¿verdad? Y tendría que agregarlo, por ejemplo, what is one, y aquí muevo esto un poquito, ok, vamos a mover esto. Okay. Y sería, por ejemplo, what is one of your family's occupation? What is one of your family's occupation? ¿Cuál es la ocupación de uno de tus familiares? ¿Verdad? Ok, very nice. Esas son las preguntas con las que vamos a trabajar ahorita para poder completar lo que son estas 6 partes que tenemos acá. Aquí solamente va a ir el nombre. Y aquí va a ir la occupation. Ok, no sé si me explico con esta actividad. Yes, teacher. Yes. Ok, very nice. Very nice, the, good. Yes? The left space is the name. The right space is the occupation. Yes. The left space is the name and the right space is the occupation. Aquí les aparece. Después de eso. Ajá. Vamos a escribir también la pregunta. O no, solamente no, la respuesta. No, la pregunta se la doy para que ustedes la utilicen, ¿verdad? O sea, cómo van a preguntar sobre. Porque como aquí está para que la utilicen entre compañeros, pero no nos da por el hecho de que yo tendría que estarlos moviendo y nos vamos a perder mucho tiempo en eso. Entonces, mejor lo que vamos a hacer es que se van a ir a trabajar en parejas, pero van a trabajar sobre la información de un familiar o de un amigo que ustedes quieran dar información, ¿verdad? Okay. Excuse me, teacher, how many space have that's two size? Aquí tiene, mire, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Son 6. 6, ¿verdad? Mm-hmm. Ok, very nice. Después de eso, nos vamos a pasar. Esta actividad 2 la vamos a dejar ahorita, no la vamos a realizar. Nos vamos a pasar a la actividad número 3. Ok. ¿Cuál es la actividad número 3? Dice: the singular and plural statements. Acá es una parte donde vamos a trabajar con el verbo to be. Y dice, look for the mistake in each sentence. Circle it and rewrite the correct sentence. Ok. Acá lo que nosotros tenemos que ver es cuál es el error que tiene esta oración. ¿Cuál es el error de esta? ¿Cuál es el error de esta? ¿Verdad?
Ok. Y poner la oración correcta. Es correcto. Cuando ya hayamos notado el error, tenemos que marcarlo. Digamos que aquí yo digo que manager es el error, por ejemplo. Marco manager. Vengo yo aquí, voy a escribir correctamente como es y voy a escribir manager ya de la manera correcta. Si es que fuera manager el error. Ok, tienen que ser minuciosos. Fijarse bien en el sujeto. Fijarse bien en lo que es el verbo to be. Y fijarse bien en el complemento. Right? Ok, estas 5. Is it clear? Mm-hmm. Oh, yeah. Yes. Yes. Ok. Ok, very nice. Solo que vamos a ver en el caso de los que tienen cámara apagada, quiero saber quiénes están activos para podernos a trabajar y no vaya a estar un compañero de ustedes sin pareja de trabajo. Ok. Yo ahorita estoy cenando, teacher. Démelo. Ok, very nice, excellent. A mí me falla un poco la cámara, teacher. Ah, ok, very nice. Pero lo que necesito garantizar es que estamos activos, ¿verdad? De repente se me... Ok, very nice, good. Ok, aquí, si ustedes me ayudan, el compañero tiene usuario de Zoom en la pantalla. Yo el nombre todavía no me lo he aprendido. Es Elías Hernández. Ah, Elías. Elías, ¿verdad? Ok. Es que me aparece como usuario de Zoom y entonces los minutos no se los va a contar la plataforma. Si lo puede modificar. Muchas gracias. Estuve yo buscando aquí quién era ese usuario y no miraba yo aquí. Estaba yo como sospechoso, ¿verdad? Esto sí yo decía usuario porque como todavía no me puedo los nombres. Sus rostros ya me los puedo, pero no el nombre aún, ¿verdad? Pero y aquí. ¿Qué opción entro? Tiene que salirse, tiene que salirse. Y volver a ingresar y ahí agrega su nombre cuando ingrese. Ok. Ok, very nice. Ok. Vamos entonces a pasar a esa dinámica. En este momento voy a crear los grupos para que podamos trabajar. Vamos a ver. Graciela Cruz. Presente, teacher. Va a disculpar, pero tengo problemas con el internet y con la cámara. Ah, ok. Pero sí va a trabajar en esta parte de la evaluación, ¿verdad? Sí, sí. Ok, ok. Very nice. Excellent. Una pregunta, teacher. Ajá. ¿Será que me puede mostrar nuevamente la imagen de la pantalla donde vamos a trabajar? Ah, sí. ¿Verdad que no les envié el libro? No. En el caso a nosotros sí, tenemos los folletos. Sí, lo envió. Es un folleto, sí. Ok. Solo vaya la página. La página 18. Pues. Página 18 y la 17. Yo lo imprimí. Ok. Si no, déjenme ahorita. Déjenme ahorita ver acá si puedo enviárselos así para claro, que... En PDF nos mandaron. O sea, en WhatsApp. Sí, ya lo mandaron. Ahorita se lo volví a mandar al grupo de WhatsApp. No parece. Revisen. Sí, ya cayó. Teacher. Sí, en WhatsApp, sí. Correcto. Okay. Ok, very nice. Sí, ¿le cayó ahí, Magdaleno, el mensaje? Sí, ahorita me está cayendo ahí. Vaya, ok, ahí para que lo puedan trabajar ahí. Perfecto. Hoy sí nos vamos entonces, acepten la invitación y luego yo voy a pasar por sus salones. Sí, cuando yo entre van a escuchar que suena la operadora, ¿verdad? El sistema. No se preocupen, yo es que voy chequeando sus actividades. Lilian y Ana, no. Lilian, usted ingresó nuevamente con otro dispositivo.
el micrófono. Lo que está. Yes. Tenemos que escribir los nombres y las ocupaciones de 6 familiares o amigos nuestros. Digamos, en su caso, ya de Mirna, digamos. Mirna, los míos y yo los suyos, así. Y tenemos que hacerlo mediante preguntas para poder, para que los demás respondamos. Los nombres y así anotarlos. Los nombres de mis amigos y la ocupación de ellos. Ajá. Amigos o familiares. Por ejemplo, Mirna. What is your friend name? Amigo, ¿verdad? My name is teacher. La pregunta es, what is your friend name? Uh-huh. Your friend's name. ¿Cuál es el nombre de un amigo de usted? Ah, ok. Voy a poner Claudia. Sería, he is Claudia. Uh-huh. He is Claudia. He is Claudia. Uh-huh. Okay. Creo que sería ahí. Uh-huh. No, she is. Ajá, tienes she razón. Is she is. Uh-huh. Es como él. She es no, ella. No, por eso. She, uh-huh. He, después no dice, no dije, dije she is. She is Claudia. Uh-huh. She uh-huh. is Claudia. She is Claudia. Okay. And okay. What is your friend's occupation? Teacher. Ella también es maestra. Yes. Ok, entonces uh-huh. She is a teacher. She is a teacher. Uh-huh. Esa es usted la para escribir, ¿verdad? Y yo voy a escribirla para escribir. Ok. Ajá. Uh-huh. Ok. Vamos. What is your sister's name? Su hermana. Ajá. Sería my sister. Estoy pensando cómo le decirle. Es ella trabaja, pero es que no sé cómo pronunciarlo en inglés. Ella trabaja en promueve ventas. No sé cómo se. Seis familiares o amigos que sí, vamos a. Ajá, o amigos, uh-huh. Cualquiera de los dos, familiares o amigos, y su nombre y ocupación, de los 6. Uh-huh. Yo le tengo que dar 6 a usted, y usted me tiene que dar 6 a mí. Ajá. Uh-huh. Yo le entendí que sería 1, porque escuché uh-huh. que vamos a preguntar en las primeras 3 preguntas, o en las 6. No, es que dijo de que... Yo él, las 2 preguntas que acá están, el nombre y la ocupación. Ajá, correcto, las 3 que preguntan. ¿Cómo lo íbamos a preguntar? Ahorita, ¿verdad? Ajá, pero esta, la última, fue un ejemplo nada más por si era un familiar. Ajá, correcto. Sí, entonces serían 6, ¿verdad? Sí, serían 6. Quiero ver... Entonces, ¿los suyos cuáles serían? Natalia Calderón. Natalia Calderón. Sí. Ajá, ese sería your family occupation. Uh-huh. Natalia Calderón. ¿La ocupación de ella cuál sería? Economista es ella. Economista. Sería economist.
Sí, correcto. Bueno. ¿Uno más? ¿Otro más? Gabriela Cruz. Gabriela Cruz. Sí. Ella es asistente. Ajá. Y luego tenemos George, Secretary R. Entonces, el error es, sería is, porque estamos hablando, no. Estamos hablando de... No, ajá, sí. Bueno, ahí es their secretary, Arendt. Sí. Ah, quiero ver. They are. No, no. Porque estamos, Ellos no son secretaria, Laura y Miranda. No, Laura Miranda es un nombre completo. Laura Miranda, pues no están. Ah, sería. Sería, no sé si tendríamos que cambiar, donde dice tour y poner sí. Este no her secretary, ella es secretaria, ajá, sí. Ayer, en vez del no. Sería she. No sería. It's not secretary. Sería he. Her. Secretary. Ajá, sí. Pero sí. Le va a poner el nombre de ella, ¿va? Le va a poner el nombre de ella. Ajá, my sister Christy. Ajá, a conta. Es contador ella. Ajá. Sí. Ajá, my brother, licenciado, ya voy a buscar cómo es. Se dice licenciado. Ya le digo, licenciado. Ya le digo. Él es, no, administrador de empresa, le voy a poner mejor. Porque licenciada es Lince, dice. Uh-huh. Pero administrador de empresa le voy a poner. Enterprise administrador. What is your friend's name? Ponga Griselda Blanco. Griselda Blanco. Sí. Enfermera, nurse. Nurse. What is your friend's name? Alfredo González, ponga. Accountant. Accountant. What is your friend's name? Pedro Cruz. Es asesor.
Your second friend? Oscar Mendez. Okay. Oscar. You see the last letter. His occupation is delivery. Delivery. Yeah. Yeah, the third friend. Ernesto Carpio. With that first letter. Ernesto Carpio. Yeah, I'm talking about first letter H. La letra, como letra número 8, ¿cómo dice? No, no, letra H. Ah, sí, sí. No, 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 no. Letter E, letter E. Ernesto Cárcamo, ¿cómo? No, Carpio, Carpio. Cárcamo, Diego. Okay, the occupation. Her occupation is policeman. Se fue el muchacho. Oh, okay, Edwin, ¿qué pasó con su compañero? Oh, teacher, fíjese que ya se desconectó porque ya no lo escuché. Hace ya un momentito, ¿verdad? Sí, ya ahí estuve hablando y ya no me contestó. ¿Quién era que estaba con usted? No recuerdo el nombre. ¿Pero ya habían iniciado a trabajar o todavía no? Solamente me pidió el número de página del libro y le dije yo que era el número 17. Y de ahí fue que ya no lo escuché. Vaya, lo voy a agregar a otro grupo para que ahí pueda incorporarse con ellos. Está bien, teacher. Ok. ¿Ah? Ahí es. Is. Ah, sí. Y yo me asusté. Ya terminó el tiempo, dije. Ya nos quedamos sin presentar la tarea, dijo. Sí, dije yo. Ahí es. Chisen. Pero. Es chisen. Entonces el error es aren. Sí. ¿Verdad? Yes. Chi. Es chisen. Chisen. Podemos usar, pero que de ver que dice, pero está en negación. Está, ajá, entonces es chisen. Customer. Entonces sí le colocamos, ¿va? Customer Cyber Executive. Customer. Mi turno. What is your friend's name? My friend's name is Carlos. Carlos López. His last name? Carlos López. Oh, sorry. What is your friend's occupation? My friend's occupation is vamos a ponerle que es chef. 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 Es lo mismo. Chef. No, creo que no es lo mismo. Que ver es cook, cocinero.
O chef. Cocinero, entonces. O chef. Cook. Hablando con ella, sino que estamos hablando de ella. Uh-huh. Ya la vamos a preguntar. Por eso me imagino que eso es lo que quiere dar a entender. He's secretary. Nos ayuda en eso el teacher. ¿Ya terminaron? Tenemos una duda. En la página 18, en la pregunta 5. A mi ver, pienso que lo incorrecto es la primera frase donde dice, como que quiso decir Tair, algo así. Yo creo que teacher, que la 5 sí. Tiene que Dayers, tiene que la comilla arriba y la S, ¿verdad? Okay. Their secretary aren't Laura Miranda o no. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar un possessive adjective y un possessive noun? Ella me poncho ya, teacher. Ajá, solo recordemos, vamos a, el possessive noun dijimos que era el apóstrofe y la S, ¿verdad? Ajá. Ok, y que para poder utilizar necesitamos un nombre. Un nombre. Ajá. Y luego tenemos los adjetivos posesivos, que esos los podemos utilizar si hay nombre o no hay nombre, no hay problema, ¿verdad? Entonces ahí como no hay nombre, ¿cuál es el que tenemos ahí? Es un possessive adjective, está correcto. Podría ser his. No, ahí está bien el possessive adjective, ¿verdad? Ya está, there. There. Ah, lo que tenemos que buscarle es la lógica a la oración y ver cuál es el error que nos está fallando. Aren, no iría. ¿Por qué no iría Aren? Vamos a ver. Porque estamos hablando de ella. Ella es. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál sería lo que tendría que ir ahí? Is, ¿verdad? Pero como está en negativa, sería. Is not. Isn't or is not, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas. Es correcto. Porque ahí están hablando de la secretaria, que es una, pero de ellos. Entonces diría, their secretary isn't Laura Miranda. Es correcto. Digamos que nosotros tres somos abogados, ¿verdad? Y tenemos un solo bufete los tres. Y tenemos una secretaria. Es nuestra secretaria, ¿no? Entonces alguien más diría their secretary, o sea, la secretaria de ellos, right? A pesar de que estamos hablando de lo que le pertenece a ellos, pero estamos hablando de, cuando ya decimos quién es, estamos hablando de una, porque es ella, la secretaria de ellos, pero ahí lo que está diciendo es que no es la secretaria de ellos, ¿verdad? Porque está en negativa. Ok. Yo creo que esa era la que me estaba yo confundiendo, no sé ahí la compañera, si tiene otra pregunta. No, para darle sentido a la oración, realmente no le ayuda. Ok, hoy sí, ¿verdad? Sí, bueno, para mí sí, no hay problema. Ok, Brenna, ya vamos a regresar para chequearlo. Hello. Hello, teacher. Finish. Ok, very nice, excellent. Ya vamos a regresar a la principal. Ah, ok. Ok. Thank you.
Ok, very nice. ¿Terminamos? Yes, I finish. Ok, very nice, good, excellent. Finish. Very nice, good. Vamos a compartir pantalla acá. ¿Me confirman si ven la pantalla? Yes. Ok, very nice, good. Yes, la vemos. Ok, esta actividad... Revisamos estas últimas dos y corregime la última. Ok, esa la vamos a omitir, ¿verdad? Porque aquí era el nombre y una ocupación. Creo que aquí no hay problema. Por el hecho del tiempo, porque hoy tengo que iniciar ya con la Unit 2. Ok. Vamos a pasar a esta parte, porque todavía nos queda una parte más que evaluar. Ok, vamos a ver acá lo que teníamos que hacer. What we had to do is to check the mistake, right? To look for a mistake and then write it correctly. Teníamos que buscar el error y escribirla correctamente. Veamos en la number one. We are. Este es el error. Yeah. El verbo. Oh. Okay. We are market. Managers. Ajá. We are marketing managers. Ok. Hay dos, prácticamente hay dos errores. Se ven dos errores. Ok, ¿cuál sería? Uno es que habla de, bueno, es que si comenzamos con el adjective, we se refiere a nosotros, ¿verdad? Con el subject. Ejemplo, yo entiendo que esa frase dice nosotros somos. Ajá. Correcto. Entonces tendría que ser we are marketing managers. Ok. Entonces estamos hablando. Ese es un error. ¿Cuál sería? Un error, sí. ¿Y el otro cuál sería? Sería. Para mí solo hay un error. Solo uno, sí, correcto. Ok, muy bien. Solo hay uno. Ok, solo hay uno. Le han puesto an, es are. Entonces se subrayaba an. Ok, entonces. Se cerraba an. Quedaría entonces la oración así. We are marketing manager. Ok, very nice. We're marketing manager. O sea que en vez de esto tengo que dejar así, ¿verdad? Yes. O sea yes. Que en vez de esto así, ¿verdad? No podemos. Ok. Entonces, acá. Teacher, se lo está escuchando. Creo que alguien tiene dos dispositivos a la misma vez y le hace playback. Ok. Ajá. Ok. Very nice. Ok. Victor, Ahí está. Vale. Aquí hay un solo error, ¿verdad? Cuando aquí desde el primer momento, si aquí dijera marketing manager y este manager no tuviera la S, el error no sería am, sino que sería we. We, I, correcto. Aquí tendría que ser I. Si fuera así, pero como está en plural, entonces el error es el verbo to be. Correcto. ¿Verdad? Tengo que poner el are, ¿verdad? Are. Ok, very nice. Good. Ahora vamos a la oración, a la number two. He is. Ok, muy bien. She is in Margarita. Okay. Sería entonces... Sí. Okay. Yeah. Yes. Yes. Okay. ¿Alguien tiene diferente o está igual todos? Está igual. Igual. Good. Excellent. Muy bien. Excellent. Vamos ahora con la tercera. And is R. There, no. Ahí teníamos dudas nosotros. Okay. And Sarah R, then it's a pair first. Nosotros. Ok, muy bien. ¿Cuál sería la duda que tenían ustedes? Ya vamos a revisar. No. Kevin, ese me imagino que va a estar bien. No.
No. El verbo to be está. El verbo to be. Nosotros usamos there. Ah, porque está hablando en plural. Vayamos como que era el is. Ok, vale. Cada uno dicen que es el is. Otros dicen que está buena, ¿verdad? Otros dicen que utilizaron there, me dijeron, ¿verdad? They are. Ok, very, very nice, good. Ahora voy a explicar algo muy importante acá. Y me alegra que lo hayamos analizado, ¿verdad? Ok. Si yo digo they, ¿verdad? Estoy hablando de ellos. Ya estoy hablando de más de una persona, ¿verdad? Ya no son uno, sino que son dos. Right? Okay. All right. Ok, ahora, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta en esto? Que muchas veces el sujeto puede ser reemplazado por el nombre. Es decir, si yo digo they, yo puedo decir Carlos en Roberto. Y es lo mismo si yo digo Carlos. Y se quita they. Ajá, muy bien. Es correcto. Es lo mismo que yo diga they a que yo diga Carlos en Roberto. Carlos y Roberto. Y acá pueden ser incluso 20 nombres. No hay problema, siempre sería they, ¿verdad? Con la única diferencia que no se debe incluir usted, o sea, no me debe incluir yo. Yo puedo decir Carlos, Roberto, Juan, Miguel, Oscar, etcétera, pero no puedo decir al final yo, porque entonces ya no sería sí, no sería, sería we. Ajá, correcto. Ok, ahora, ¿cuál es la diferencia entre este uso y el otro? Que cuando yo estoy hablando con alguien que conoce a ellos, ¿verdad? O que ya sabemos el contexto, o ya hay una previa plática sobre ello, yo utilizo entonces they. ¿Por qué? Porque ya no necesito mencionar los nombres. Pero si, yo, por ejemplo, estoy hablando con Janet y le quiero comentar sobre el caso de dos compañeros acá. Entonces, y yo digo they, y Janet me va a decir, teacher, ¿quién they? ¿Quiénes son ellos, verdad? Porque yo lo estoy diciendo ellos, pero no le estoy explicando quién. No es como que ya le diga, ok, Janet es Kevin en Aníbal, por ejemplo. Ok, me va a decir Janet. Entonces, en uno es que somos específicos y en el otro es porque hay un contexto previo y yo utilizo el they, ¿verdad? Ok. ¿En este caso sería? Muy bien. Sí. Hola. No le escucho. Hola. Hola. En este caso sería are. Entonces, en vez del is era se va en interferencia. Ahí, no se va en el tele. Ok, sí, aquí ahorita ya estoy pendiente. Ok, acá lo hola. Que ten... Hola, se va interferencia. Ok, me imagino que puede ser la señal, ¿no? Yo les escucho clarito, no sé si ustedes me escuchan. Sí, corto. Yo escucho bien. Ok. Dice que el internet continúa inestable. Ah, ok, sí, entonces es la señal. Es claro. Entonces, teacher, solo llevaría el R. Yes, es correcto. Entonces, acá el mistake es que como está hablando de Natalia y Saraí, estamos hablando de dos personas. Como no me incluye a mí, estamos hablando de they, ¿verdad? Es lo mismo que Natalia y Sara, es lo mismo que decir. They. Ellas, they. Ellas, ¿verdad? En este caso, porque son femeninas, ellas, ¿verdad? Si fueran dos nombres masculinos, serían ellos. Ok. El error entonces sería el is, ¿verdad? Yes. Y aquí lo que tengo que hacer simplemente es ponerle. Are, ¿verdad? Are. Ok, very nice, good. Y esto pasa con todos los sujetos. Por ejemplo, si yo quiero hablar de un varón, ¿verdad? Utilizo el sujeto he, ¿verdad? Yes. Ok, yo puedo reemplazar ese sujeto he por el nombre. Y puedo decir, por ejemplo, Oscar. Entonces, si yo digo, por ejemplo, digo... Oscar he is a teacher, por ejemplo. He is a teacher. Ahí estoy diciendo, él es un maestro. La oración está correcta, con la diferencia que yo no sé quién es él. Solo sé que es un varón, ¿verdad? Ok, ahora si yo digo, Oscar is a teacher,
Ya se está refiriendo de él. Ok, siempre me, aquí estoy refiriéndome a él, pero ya estoy siendo específico que es Oscar. ¿Verdad? Ok, entonces, acá lo que tenemos que nosotros hacer es aprender a dominar esto, ¿verdad? Aprender a dominar. Ok, vamos entonces ahora con la number four. My boss is Jorge Sandoval. R sería. El error es R. Se me dice R. El error es R. Y se escribe my boss is Jorge Sandoval. Ok, muy bien. Excelente. Good. Recordemos que cuando estamos utilizando los posesivos, si yo digo, por ejemplo, my, a pesar de que el my le pertenece al sujeto I, ¿verdad? Yo estoy hablando de la posesión que me pertenece, pero en este caso estoy hablando de mi jefe. O sea, que es mi jefe, pero estoy hablando en tercera persona, ¿verdad? En tercera persona. Ok, very nice, good. Vamos ahora con la última, number five. El Aren está malo. El Aren es malo. La formulamos de otra manera. Sería Isen. Ok, Aren dicen que está malo, sería Isen. Ok, alguien también más dice que lo formularon diferente. Sí. Ok. Yo, bueno, en lo personal la cambié porque estamos hablando de Laura Miranda. Uh-huh. Coloqué Laura Miranda is not a secretary. Ok, usted puso Laura Miranda is not a secretary. Yeah. Sí, yo comprendo que en el caso de el pero el ¿cómo person que está possessive, como pregunta? Sí, en ese caso es como que estemos hablando con otro compañero de su secretaria. De su secretaria no es Laura Miranda. En este caso, pero Aren es malo, sería Isen. Ok. Sí, sí, pero si estamos, llegamos a ese punto, también tenemos there, que habla de ellos. No está hablando solo de una sola persona. Y al final solo estamos hablando de Laura Miranda, que es solo un sujeto. No sé si pero como acordate que they, como se está refiriendo de unas personas. Y si vos obvias eso, como que Laura se está contradiciendo. Ok. Muy bien. Me parece interesante que generemos el debate y that's good, ¿verdad? Porque así esclarecemos las ideas. Ok. Aquí hay dos puntos clave en lo que les estaba mencionando. Veamos, por ejemplo, el caso de dice mi jefe, ¿verdad? My boss. O sea, que dice mi jefe. Pero no utilizo acá el am, a pesar de que el posesivo que le pertenece es, que con el que utilizo my es el de I, ¿verdad? Sí. No utilizo am, sino que utilizo is. ¿Por qué? Porque a pesar de que estoy hablando de mi jefe, ¿verdad? O sea, que es mío, pero estoy hablando directamente de él. Entonces se convierte en una tercera persona porque dice my boss, mi jefe. Es una tercera persona, ¿verdad? Y aquí digo es Jorge Sandoval. Ahora, en este caso, el único error es el verbo to be. ¿Por qué? Porque a pesar de que aquí tenemos el posesivo there, ¿verdad? Imaginémonos que estoy hablando con Lilian, por ejemplo. Estoy hablando con Lilian. Porque Carolina, Rafael y Eleazar son contadores, por ejemplo, o son abogados. Ellos tres tienen una oficina, ¿verdad? Los tres trabajan ahí, pero tienen una secretaria, ¿verdad? Que es para los tres. Entonces Lilian me dice a mí, ¿verdad? Their secretary isn't Laura Miranda. Así como está la oración, ¿verdad? Solo que acá le quito el aren't y le pongo el isn't, ¿verdad? Y lo que me está diciendo acá Lilian es que la secretaria de ellos no es Laura Miranda. Ah, ok. Ok, es oh my God, ¿qué pasó acá? No, ok, ahí okay.
Lo que me está, miren, se enojó Laura porque mucho la estábamos. Ok, entonces, acá estamos hablando de la secretaria de ellos, ¿verdad? Ok, entonces, la pertenencia es de ellos, ¿verdad? Porque es su secretaria, pero estamos hablando específicamente de que ella no es, ¿verdad? Sino que es otra persona. No sé si me explico. Yes. Ok. ¿A los demás les quedó claro? ¿Como el agua? ¿Como los chatas? Yes. ¿Como el tamarindo? Yes. Like water. Ok. Ahora vamos a trabajar con lo que es esta última parte. Miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios para generar preguntas. ¿Verdad? ¿Ya se fijaron? Sí. Con sus respuestas. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Que los voy a mandar nuevamente a trabajar en parejas, ¿verdad? Los voy a rotar, voy a cambiar, espero que queden diferentes, porque lo voy a rearmar el grupo. Y, por ejemplo, si yo trabajo con Carla, por ejemplo, ¿verdad? Si yo trabajo con Carla, yo solo voy a hacer las preguntas. Hago las 6 preguntas, ¿verdad? Lo primero que tengo que hacer es hacer las 6 preguntas. Cuando ya tenga las 6 preguntas, yo empiezo a decirle a Carla, Carla, voy con la primera pregunta. Yo se la voy a hacer a ella y ella tiene que contestármela. Y lo que ella conteste es lo que voy a escribir acá. ¿Verdad? Luego voy con la siguiente y así sucesivamente. Cuando yo ya le he hecho las 6, luego viene Carla y ella me va a hacer las preguntas a mí. ¿Verdad? Y yo le voy a contestar las preguntas que ella ha hecho, ¿verdad? Yo se las voy a contestar. Entonces aquí las preguntas ustedes las van a hacer no para ustedes, sino para su compañero. ¿Me explico? Yes. Yes. Ok. Ok, very nice. Entonces vamos a trabajar en eso último para regresar nuevamente a revisar. Ajá. ¿Qué tipo de preguntas? La que se nos venga a la mente con él. Ahí tienen un inicio, ahí tienen un verbo to be al inicio. Correcto. Entonces lo primero que tienen que ustedes hacer es buscar un sujeto que esté acorde al verbo to be y luego ustedes generan la pregunta. ¿Para qué nos sirve el verbo to be? Para hablar de ser y estar. En esas preguntas nos vamos a centrar. Ok. También es necesario que las practiquen. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque después lo vamos a hacer acá en la sesión principal. Ok. Si de repente tienen problemas porque un compañero se desconectó por algo o tienen dificultades, me piden que llegue a su sesión, ¿ok? Para llegar a solucionar. Ok, teacher. Ok, there we go. Vamos a hacer aquí. R. Es la primera que está. Sí, ajá, para sí. Comenzar la pregunta con R. Your name, please. Ajá, your name, please. My name is
My name is Mirna, mi nombre, ¿no? Ok. My name y así is... tendría que ser, are your name. Uh-huh. Are okay. your name Mirna? Ok. Tienen que tener en cuenta y analizar si el are your name está correcto. Primero uh-huh. tienen que asegurarse cuál es el verbo to be que va con el sujeto, ¿verdad? Ok. Ok. Entonces, de eso siempre tienen que percatarse. ¿Cuáles son los sujetos que van con el verbo to be? Uh-huh. Ok. Gracias. Ahí, ¿cuál seguiría? Tenemos is. Pero tenemos que formularlas de acuerdo al verbo que tenemos ahí, de acuerdo uh-huh. al uh-huh. Sí, tenemos, pero tenemos... Ay, ay, ay. Ajá, sería así. Are they? Como que le quiero decir, ellos juegan fútbol. Creo que así es la palabra. Are they to play, verdad? ¿O no, Caro? Sí. Sí, are they? Ellos juegan fútbol. Are they? Y nosotros vamos a decir. Ok. Recordemos que ahí están utilizando un verbo, play. Entonces no hay que usar verbos, teacher. No. En este verbo to be, no. Porque solo estamos hablando de hacer o estar. Entonces, porque si utilizamos esto, tendríamos que utilizar un tiempo que se llama presente progresivo, donde el verbo lleva ing y el verbo to be se convierte en un auxiliar. Acá pueden hacer preguntas para hablar de ser o estar. Por ejemplo, are they in the office? Are they students? Are they teachers? Are they my friends? Ahí sí. Hey, teacher. Okay teacher, ya. Va, entonces, ponemos esa, are they. Podría ser así la primera, ¿verdad? Sí. Ah, porque en la segunda estamos preguntando con is, ¿verdad? Es... Correcto. Es ingeniero, por ejemplo. Ajá. Y contestamos de igual manera, ¿verdad? No, I am not. Ajá. En ese caso dijimos... He is, ¿verdad? He is a... Ingeniero, dijimos, ¿verdad? Ingeniero. Ingeniero. Sería no, I am not, ¿verdad? Correcto, no, I am not. No, I am not. La siguiente, ¿cuál sería? Como ese es de art también. Uh-huh. Sí, la tercera es de art. Sería una pregunta. No sé cómo la podríamos. Are.
podemos poner este. Are they friends? Estamos hablando de ello, ¿verdad? Are. Ajá. Serían, son ellos amigos, ¿verdad? Ajá. And yes, we are, sería. Sí, los, sí, nosotros somos. Sí. ¿Cómo dijo la pregunta? Are we good students? Are we students? Are we good students, sería. Ajá. Sería, yes, we are. Yes, we are. Okay. Está bueno. Okay, do you finish? Not yet. Okay, very nice. Estamos pensando en las preguntas. ¿Verdad que cuando ya toca ser evaluado, como que nuestro sistema se enllava, ¿verdad? Se bloquea. Sí. Ajá, se queda en blanco en la mente. Y ya cuando estamos en la parte de dar el feedback, ¿verdad? Y decimos, es cierto eso, ¿verdad? ¿Por qué no puse esto? ¿Por qué no hice esto? Sí, por ejemplo, si le quiero preguntar si su día estuvo bien o si su día estuvo cansado, ¿cómo podría ser? Ah, pero tiene que iniciar la pregunta con el is. Con el... Ah, con ajá. Is. Uh-huh. Sería, is your day? Ajá, nada más que la pregunta no sería, porque si usted dice cómo estuvo su día, es una pregunta en pasado. Ah, okay. Yeah. Okay. Ajá. Entonces, es una pregunta que yo le tengo que hacer, ejemplo, a mediados del día, ¿verdad? Por ejemplo, a mediodía, le digo, is your day good? ¿Está bien su día? Is your day good? Y usted me dice, yes, my day is good. Okay. Uh-huh. Entonces, pero sí le puedo preguntar, ¿estaría correcto si yo le preguntara así? Sí, es correcto, es correcto. Is your day good? Ajá, is your day good? Okay. Yes. Yes. ¿Cómo sería la respuesta ahí, teacher? Yes. Oh. Okay. Yes, good day. Ahí tienen que utilizar el posesivo, ¿verdad? Si la pregunta es con you, la respuesta es con I. No les explicaron eso en las clases anteriores. Okay. Okay, voy a dar un feedback entonces al final de la clase. Okay. Entonces, yes, my day was good. Is good. Oh, is good. Uh-huh. My day is good. Rebecca. Terminamos. No, sí, no. Le ponemos en negativo. Ajá, pongámoslo como negativo. Sería no, she not. No, she... ¿Cómo? No, she not. No, she not. Rebeca. No, Rebeca. Ella no es Rebeca. No, she not Rebeca. Ajá, Rebeca. No, she... Sería not o not. ¿Verdad que sería no, she, not, Rebecca? Ajá, no, sí. She, not, Rebecca. Rebecca. Uh-huh. Vaya, la 4 no falta. Sí, sería la, que ver, Ar. La de Ann. Que ver, Ar. Hi, teacher. Hi.
Vaya, podemos preguntar. Question. Muy bien. Number four. Yes. Using am. Mm-hmm. For question o es para la respuesta. No, es para la pregunta. Bueno, quizás no sé, yo tenía entendido que no pudiste. ¿Puedo generar una pregunta que dice am I wrong? Muy bien. Am I wrong? Uh-huh. Digamos que imaginémonos que usted ya no es de la maestra. Ok. Y vengo, yo le doy un punto de vista sobre el tema que usted está explicando. Y al final le digo, ok, teacher, am I wrong? ¿Qué, maestra? ¿Estoy equivocado? Uh-huh. Ajá, entonces, ya... ¿cómo me tendrían que responder? Para responder, eso es lo que teníamos. Ah, ok. Eso le estaba preguntando porque veo que todos tienen esa dificultad. O sea, normalmente eso siempre se explica en las clases, que cuando la pregunta es con you, la respuesta es con I. Ajá. Así al contrario. Y si la pregunta es con I, la respuesta es con you. You. Ajá. Es you decir, know. Entonces, si yo digo, am I wrong, porque le estoy preguntando a usted, Janet, que si yo estoy equivocado, usted ya no me diría, yes, I am wrong, porque entonces usted diría que usted está equivocada. Tiene que decir, no, you are not wrong. No, you are not. Ajá, es porque yo le estoy preguntando a usted si yo estoy equivocado. Y usted tiene que responderme a mí si estoy equivocado o no. No, you are not. Ajá. Bye. Ahí estábamos, trabado. Muy bien, sí. Voy a dar un feedback de eso al final de la clase porque estaba viendo de que todos tienen esa dificultad. Ok. Ok. Thanks. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Thank you. Okay. Vaya, vamos en las 5. Okay. Es un contador. Ajá. Is a counter. Así, is a count. Yes, I am a count. Yes, am I a count. ¿Cómo está respondiendo? Sí, yo soy un contador. Correcto. Yo soy un contador. Is my profession. Okay. Yes. Number six. Are you driver? Yes. I am. Yes. A driver. Sí, yo soy también un chofer, un motorista. Yeah. También soy, sí. I am a driver. Bueno. Ok, creo que estamos listos. Bien, bueno, creo que yo voy a leer los tuyos, tu respuesta, creo yo, que las preguntas que te hice y las respuestas. Y tú creo que leerás las preguntas que me hiciste y mis respuestas. Ok, lo voy a practicar aquí. Sí, correcto. Practiquemos un ratito nosotros solos y cuando nos vamos a pasar, pues vamos a ver ahí cómo salimos. Okay, bro. ¿Cómo vamos? ¿Terminamos? Todavía no, me he sentido un poco mal, me anda doliendo el pecho y bueno. Okay. No sé si me puedas conectar porque si no me siento así, estoy sudando y así. Ah, okay, very nice, very nice. Va a disculpar, pero okay, don't worry, Rafael. Sí. Entonces. Vaya, entonces, vaya, am es soy. Pero sí. Me quiero. Sería. Este,
Ahí hay otra de is. And your electrician, algo así. No. No, electrician, no. Pues es que soy. Soy. Ah, es este, y todas tienen que ser preguntas y respuestas. No, o sea, me refiero. Quiero ver acá. Espera. Para complementar a la cuarta. Ajá, para completar la cuarta, permítame. La cuarta. Se nos está complicando esto porque pero es que el... Ajá. Teacher, yes. Bueno, hemos formulado ya 6 preguntas. Uh-huh. Y las hemos discutido entre los dos. Tendríamos que hacer otras 6. No, yo creo que por el tiempo así lo vamos a dejar. Ustedes se las comparten ahí en el momento. Uno pregunta, otro responde y así se van. Ok. En el caso de cómo sintieron la de la actividad, ¿la sintieron difícil o la sintieron normal? Esta actividad no está interesante porque para practicar cuando es pregunta, o sea, es que el verbo y todo eso es de practicarlo y está interesante porque de esta es la forma como a uno se le queda. Es correcto. Ajá. Sí, bueno, hay que ir como buscándole el sentido a las palabras en el inglés, ¿verdad? Con el objeto, familia o persona, más el verbo. Entonces, esa parte como que se siente así bien interesante buscar más bien el sentido de la palabra. Es correcto. Uh-huh. Muy bien. Bueno, excelente. Vamos a regresar para verte de hacer un pequeño resumen. Okay. Yes. Ok, very nice. Creo que ya estamos todos, ¿verdad? Ok. Ok, ¿lograron terminar la actividad? Yes. Yes. Ok. Ok, una question para todos. It was easy, was difficult. ¿Estaba difícil o estaba fácil? Mm.
La difficult. Difícil. Difícil. ¿Qué andas? Okay. Estaba más o menos. I think it's a lot of difficult. I'm sorry? It's a lot of difficult. Oh, yes, yes. Okay. Me quedé por la cuarta. Okay. Very nice. Vamos a ir revisando y vamos a ir dando un pequeño background, ¿ok? Vamos a ir dando una pequeña explicación. Voy a tratar de dar un otro pequeño feedback para que nos quede un poquito claro esto, ¿verdad? Uh-huh. Como recuerden, ya es mi segunda clase, entonces yo no traigo la cronología de cómo viene el proceso, uh-huh. pero vamos tratando de que podamos no dejar ningún vacío en este tema antes de que pasemos al siguiente. ¿Verdad? Yeah. Okay. Yes. Vamos a ver acá. Se logra ver la pantalla, ¿verdad? Yes. 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 Very good, very good. Yes. Okay. Acá tenemos una situación clave, ¿verdad? Tenemos acá ya los sujetos, perdón, los verbos to be, que nos indican cuáles son con los que vamos a iniciar para formular una pregunta. Una pregunta, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta acá? ¿Cuáles son los sujetos que yo puedo utilizar con este verbo to be? En el caso del are, ¿cuáles son los sujetos? You. We. Ok. No creo que los pueda escribir muy bien con ese lápiz, pero lo voy a hacer, ¿verdad? Es que está muy chiquito. We. You. We. We. They. They. They, ¿verdad? They. Okay. Are you they? Ok, si a ustedes les aparece chiquito en la pantalla, denle en zoom. Ahí tiene una opción de darle zoom a la pantalla para que se les vea un poco más grande. No, el lápiz que está chiquito. Ah, no, lo que pasa es que como por lo que lo hago con el mouse me cuesta más escribir. Es que este más para marcar, ¿verdad? Pero lo hago para no después estar quitándolo. Ok. Luego lo que tengo que estar claro es cuáles son los sujetos que puedo utilizar con el is. ¿Cuáles son? Sí. She, he, it. She, he, it. Él, it. Ok. Ya desde ahí ya tengo prácticamente un 90% de seguridad cuál es el sujeto que tengo que utilizar con cada uno de los verbos to be. Pero aquí me aparece un am, ¿verdad? ¿Ya se fijaron? Yes, sí, yes. ¿Cuál es el que tengo que utilizar con am? I. Ok, very nice. Perfecto. Entonces, normalmente cuando la pregunta es, por ejemplo, si usted pregunta, ¿is she? ¿Verdad? Digamos que esta es la parte de la pregunta, ¿verdad? ¿Is she old? Ok. ¿Está bien? ¿Is she old, por ejemplo? ¿Is she old? Que si ella está vieja, ok. La respuesta va a ser she is old, ¿verdad? Pero aquí tengo que ponerle el yes. Yes. Yes o no. She is old. Y si es, y si es negativa, le pongo no, la coma. No. She is not old. ¿Verdad? Ok, fácil. Como 14 minutos. O sea, ok, si me ayudan con el sonido ambiente, por favor, ¿verdad? Ok, entonces, si la pregunta es con chi, la respuesta va a ser con chi. Chi. ¿Verdad? Ok, y siempre va a ser el is. ¿Qué es la diferencia? Que en la pregunta llevo primero el verbo to be y luego llevo el sujeto. En la respuesta ya cambia, que primero llevo el sujeto y después llevo el verbo. To be. Ok, con todos los sujetos va a ser lo mismo. Si yo pregunto con they, la respuesta va a ser con they. Si yo pregunto con he, la respuesta va a ser con he. Si yo pregunto con it, la respuesta va a ser con it. Ahora viene el caso de estos otros sujetos. Por ejemplo, si yo hago la pregunta, ¿Are you a doctor?
si yo le hago esta pregunta a alguien, are you a doctor? Es como que yo le haga a Henry la pregunta y le diga, la copia, teacher. Are you a doctor? Ok, ya ve que le leí ahí. Okay. Sí. Y yo le digo a Henry, Henry, are you a doctor? Le estoy preguntando a él. Yo eso, puse, are you wrong? No, I am not, puse. Ah, ok, ¿verdad? Yo le pregunto a Henry, ¿es usted un doctor? ¿Verdad? Y si con Henry nos tratáramos de vos, yo le diría, ¿sos un doctor? ¿Verdad? Porque en español tenemos las dos formas, ¿verdad? Ya sea decir vos o usted. En inglés es simplemente you. Ok, ahora, este es uno de los sujetos que cuando la pregunta es con you, la respuesta es con I. ¿Por qué? Porque yo le hago la pregunta a Henry. Entonces Henry tiene que contestarme. Si yo le digo, Henry, ¿es usted un doctor? Henry me dice, sí, yo soy un doctor. O no, yo no soy un doctor. Entonces, cuando la pregunta es con you, la respuesta va con I. I. Y sería, yes, I am a doctor. A doctor. O sería, no, I am not a doctor, ¿verdad? No sé si me voy explicando. Yes. Yes, yes, teacher. Ok, very nice. Ahora, y esto puede ser caso al revés. Digamos que yo, por ejemplo, le quiero hacer una pregunta a, digamos que le quiero preguntar a Carolina. Digamos, a Carolina le voy a preguntar por mí. ¿Cómo así? Por ejemplo, si le digo yo a Carolina, Ana, am I a teacher? Digamos que le estoy preguntando a Carolina, Carolina, am I a teacher? Carolina, yes, ¿soy un doctor? ¿Perdón, un maestro? Soy un maestro. Ah, yes, he is. Ah, ahí está la clave, ¿verdad? Ya me dijo Carolina, yes, you are, porque le estoy preguntando a ella, si yo. Entonces, cuando la pregunta es con I, la respuesta es con you. Entonces sería, yes, you, yes are you are a teacher. O sería, no, you are not a teacher. Teacher, one question. Uh-huh. ¿Y si nos autopreguntamos? Ok, muy bien. Si nos autopreguntamos, ahí sí siempre sería con I am. Pero en ese caso es cuando usted tiene sus autoconversaciones, ¿verdad? Digamos que usted va pensando, alguien le dijo que usted está equivocada o que no está haciendo las cosas bien y dice, am I wrong? No, I am not wrong. I'm good, I'm correct. Pero se va usted solita autopreguntando, ¿verdad? Pero en una conversación no se puede dar eso. ¿Por qué? Porque usted le pregunta a alguien por usted. O yo le pregunto a usted, ¿verdad? Y usted me responde sobre su información. Entonces, en este caso, cuando no es autoconversación, va de esta forma. Bien. Ok. Ok. Ahora vamos con el último caso. ¿Se recuerdan que el you puede ser tú o vos, ¿verdad? O puede ser ustedes. Ustedes. Ok. Entonces yo debo de tener cuidado cuando tengo esta pregunta. Are you doctors? Yes, we are a doctor student. Yes, sería. We are. ¿Por qué? Porque allá me está preguntando, doctores, ¿son ustedes doctores? ¿Verdad? Entonces sería, yes, we are doctors. Doctors. O puede ser, no. No, we aren't. We aren't. Doctors. Doctors, ¿verdad? Ok, entonces, yo tengo que tener cuidado en la parte final del complemento, ¿verdad? Miren. Porque acá tengo la S, por eso entonces yo tengo que responder acá con we, porque sé que nos están diciendo ustedes. ¿Son ustedes doctores? Are you doctors? Yes, we are doctors. Or no, we aren't doctors.
Ahora, caso diferente es si fuera la pregunta así. Are you a doctor? Are you a doctor? ¿Cómo contestaría esa? Yes, I am the doctor. Ah, ahí sí, ¿verdad? Yes. I am a doctor. I am a doctor. ¿Por qué? Porque aquí estoy diciendo un doctor. Ya le estoy preguntando directamente a una sola persona, ¿verdad? Afirmate. La negativa sería no. I am not a doctor. Doctors. Ok. Very nice. No sé si me explico. Perfecto. Sí, está bien la explicación, profesor, solo nada más. Que hay que poner atención bien quizás al final de la S, ¿verdad? En para el caso que de así se, sí, para que se entienda en la manera de responder, ¿verdad? Porque de lo contrario, si no ponemos atención al final a la S, por ejemplo, doctor, a doctors, entonces ahí es donde la respuesta nos podemos confundir. Es correcto. Es correcto. Ok, y la otra cosa clave de esto es que ustedes tienen que comprender que esto es un rompecabezas. ¿Verdad? Si ustedes se fijan, esto va aquí, esto aquí y esto aquí. Ah, pero en la pregunta esto va aquí y esto otro pasa aquí y esto aquí. Y así sucesivamente. Es de armarla. Ah, ayer les di una fórmula, ¿verdad? Para la oración afirmativa, ¿se recuerdan? Yes. Ok. ¿Puedo borrar esto ya? Sure. Yes. Yeah. Okay. Yes. No. Oh, okay. I have a picture. That's... Okay. Me avisan cuando lo hayan anotado. Sí, ya le aviso. Okay. Are you doctors? Ya yeah, sujeto más verbo más complemento afirmativo. Okay. I don't know. Voy a mover esto acá. Solo lo voy a mover nada más. Acá lo voy a mover. Voy a borrar esto. Ok. No vamos a contestar las preguntas porque ya después con esta explicación ustedes mismos van a lograr identificar si están bien o están mal, ¿verdad? Yes. Right. Okay. Yes. Yes. Ahora voy con las fórmulas. Vamos con la fórmula de la question. Question. Preguntas. Ok. La fórmula de la question es que primero llevo verb to be. No lo puede borrar. ¿Verdad? Verb to be. Después del verb to be, ¿qué necesito? Sujeto. Subject, ¿verdad? Luego del subject, ¿qué necesito? Complement. A complement. Y después de esto, como una pregunta, necesito... Un signo de interrogación. Ok, que en inglés se llama... Ahí sí. Question mark. Question. Verbo to. Se llama question mark. Ok. Esta es la estructura de una pregunta. Esta estructura yo me la tengo que aprender. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar para todos los tiempos que vengan, porque después lo que va a variar aquí solamente va a ser que vamos a llevar un auxiliar. Y ahora veamos si está correcta la estructura. Primero nos dice que necesitamos un verbo to be, ¿verdad? Right. Ok, veamos esta pregunta. Aquí tenemos, miren, verbo to be. Luego nos dice que necesitamos, ¿qué? Un subject, ¿verdad? Subject. Veamos, acá lo tenemos, miren, you. Luego dice que necesitamos un complement. Veamos, aquí lo tenemos, doctors. El complemento, como puede ser pequeño, puede ser extenso, no hay problema, ¿verdad? Pero lo que no puedo perder es esa estructura. Y luego me dice que necesito el question mark. Miren, aquí lo tenemos. Ah, o sea que si yo me aprendo esta estructura, voy a poder identificar si la pregunta la he formulado bien o la he formulado mal, ¿verdad? Okay. Okay.
Ahora vamos a la estructura de una oración afirmativa. Que esa ya se la di ayer, pero la vamos a anotar acá nuevamente, ¿verdad? Affirmative. Primero necesito un verbo. Are you sure? Subject. So, yes. Subject, ¿verdad? Y es aquí, donde, cambia. En la pregunta primero va el verbo to be y luego va el sujeto. Ya en la oración afirmativa, primero va el sujeto y después va el verbo to be. To be. Entonces después llevamos el complement. To be, ¿verdad? Complement. Y luego el complement. Y aquí tengo la estructura para una oración afirmativa. ¿Cómo podemos comprobar si está bien? Ah, veamos, nos dice que primero necesitamos un sujeto. Aquí tenemos, miren, we. Después nos dice que necesitamos un verbo to be. Y aquí está, are. Luego dice que necesitamos un complemento, aquí lo tenemos. Dice, doctors. Doctors. Muy bien. Entonces, sí. Significa que estas estructuras a mí me van a orientar para poder hacer las cosas bien, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a la negative statement. A la estructura para una oración negativa. Ok. Es similar a la oración afirmativa, solo que le vamos a agregar algo, que es el not, ¿verdad? Pero primero llevo un subject. Luego llevo verbo to be. Luego llevo el not. Y luego llevo el complement. Ok. ¿Cómo puedo identificar si esto está correcto o no está correcto? Nos vamos a la oración negativa. Dice primero un subject. Aquí lo tenemos. Luego dice un verbo to be. Aquí lo tenemos. Miren, está contractado, pero voy a marcar solo el verbo to be. Luego dice que necesitamos el not. Aquí está el not, ¿ve? Y luego dice que necesitamos el complement. Y aquí tenemos el complement. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprendernos esta estructura, ¿verdad? Y lo que hicimos de inicio, saber qué sujeto va con qué verbo to be, ¿verdad? Para que así yo no tenga que estar en problemas si veo un are, ¿con quién lo tengo que utilizar? Ok. Y luego recordar que este tiempo que ahorita estamos viendo nos sirve para hablar de ser o estar solamente, ¿verdad? Para decir, por ejemplo, are you a doctor? Are you a student? Are you in the house? Are you my friend? Etcétera, ¿verdad? Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? No. No. No, teacher. Ok, clear like water. Yeah. Ok, very nice. Luego de esto, lo que sí necesitamos es, ¿verdad? Ir generando lo que es el tema de comprender correctamente cómo vamos a generar esta conversación del verbo to be. ¿Cómo así? Por ejemplo, el verbo to be ya lo dijimos que es para hablar de ser o estar, pero no para hablar de una acción. Porque ahí todavía no llevamos verbos de acción. Si ustedes se fijan, no llevamos verbos de acción, sino que solo el verbo to be, que es para hablar ser o estar. Entonces yo por ahorita me tengo que enfocar en preguntas de ser o estar. No nos adelantemos a lo demás, ¿verdad? Que lo demás lo vamos a ver ya en la otra unidad. Ahí nos vamos a dar gusto con los verbos. Comer, saltar, estudiar, leer, bañar, dormir, leer, bailar, etc. Ahí sí nos vamos a dar gusto con verbos. Pero ahí vamos a dejar afuera el verbo to be. Porque ahí ya no vamos a hablar de ser o estar, sino qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, qué es lo que hace él, qué es lo que hace ella, qué es lo que no hace él, qué es lo que no hace ella. Entonces, pero ahorita es fundamental que nos centremos en el ser y estar, ¿verdad? Porque el hecho de que pasemos a unos verbos de acción no quiere decir que vamos a olvidar el verbo to be, porque el verbo to be nos sirve para mucho más todavía, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a volver a ver. Ok, questions? No question. Clear like chocolate.
Yeah. Thank you, teacher. Thing. Okay, yeah. Very nice. Very nice. Vamos a ver en el examen. Mentira. Okay. Okay, very nice. Creo que el tiempo ya se nos ha agotado, ¿verdad? Falta. Yeah. Okay. Yes. Very nice. Yes. Okay. Voy a pasar asistencia, pero no se me vayan a desconectar hasta que no haya mencionado. Sí. En la plataforma se tiene que estar haciendo cada día las tareas, cada sesión. Es correcto, es correcto. Solo que les voy a pedir un favor. En el caso de por lo menos la primera semana, sí hay que completarla ya. De la tarea hasta las 5. Hoy tendrían que hacer las 6, pero hagan una pausa porque es un tema que no vimos. No lo hemos podido cubrir, ¿verdad? Porque he venido haciendo un pequeño background, o sea, retroalimentando un poco lo que ustedes ya habían recibido. Yes. Entonces, si ustedes se van a la plataforma, van a entrar en una actividad y van a quedar perdidos, o al menos tal vez le pueden hallar ahí un poquito por lo que han estudiado, pero no van a tener la idea clara de la explicación que yo les haya dado, porque no lo vimos, ¿verdad? Sí, pero se entiende a las 6. Ok, muy bien. Entonces, si ustedes calculan hacerla bien a las 6, háganla. Y si creen que le sienten difícil, esperen a que dé la explicación ya mañana y ya hacen las dos, la de las 6 y la 7. Teacher. Sí. Ahora estuve haciendo una yo en la plataforma y hice hasta las 11, parece. O sea que usted me adelantó ya. No, es que me aparecieron y me decía siguiente. Si es que usted le da siguiente y siguiente, va a llegar hasta el final del módulo y lo va a hacer todo. No, pero mire que llegué al final donde dice, ¿cómo se llama? Midterm. No, inglés corporativo. Pues sí. Pues no, van numeradas. Esta es la clase número. Pero no sé si las habrá visto porque yo como número 6, ¿verdad? Entonces, okay. Entonces la tarea que van a hacer ahora es la tarea 6. Pero si ustedes calculan que es muy difícil, la hacen mañana. Hacen las 6 y las 7 mañana. Lo que porque voy a hacer, section 6. Voy a repetirla. Ok, very nice. Voy a ponerme a repetirla para mejorar. Ok, as soon as you listen your name, please tell me present, ok? Mm-hmm. Yes. Okay. Muy bien. Edwin, hoy sí no se salva. Hoy se queda. Ok. Vamos. Adelaida Carolina Alvarado Elías. Present. Ok, very nice. Aida Janet López Cardona. Present. Ok. Ana María Reyes Méndez. Present. Ok. Vitia Noemí Ruiz Borja. Present. Sí, me ayudan con el modo ambiente, please. Bravo. Ok. Jugando está. Edwin Alberto Pérez Lue. Bueno, Free Fire. Present, teacher. No, I don't play Free Fire. Ok. Eliazar Oswaldo Castaneda Coronado. Present. Ok. Graciela Cruz Ortiz de Leiva. Present. Ok. Gustavo Alberto Guerrero Castillo. Teacher. I am here, teacher. Ok. Henry Elvidio Rivera Flores. Present. Ok. José Aníbal Portillo. Present. Ok. José Elías Hernández Pacheco. Present. Ok. José Magdaleno Herrera Álvarez. I'm here, teacher. Ok. José Miguel Blanco González. Present, teacher. Ok. Josué Daniel Espaderos López. Present, teacher. Ok. Kevin Alexander Lobato González. Present, teacher. Very nice. Lilian Laura Teresa Polío Arce. Present, teacher. Okay. Mirna Elizabeth Peraza de Villeda. Present, teacher. Ok. Ricardo José Abelar Olivo. Víctor Jonathan Sánchez Monzón. Presente. Ok. Xiomara Vanessa Santos Girón. Present. Very nice. Rafael Alberto Teos González. Carla Yasmín Rivera Flores. Okay, present. Students. Very nice. Okay. See you tomorrow in the same channel, in the same hour. Nos vemos mañana en el mismo canal y la misma hora. Yes.
Okay, good night. Good night. Good night, students. Bye-bye. Good night. Okay, bye. Good night. Bye. See you later. Good night, Janet. Teacher. Yes. I need to ask you something about that question. The baby are and is am, but that's three. Answers. Are you a teacher? There's a question. Mm-hmm. The other is the baby your son? Is that baby your son? Sí, está correcto. I'm security. Are you a security? Mm-hmm. Sí, está bien. Teacher. Are you on the bus? Sí, está bien también. Okay. Okay. Thank sí, Elías. En la primera sesión son como ¿cuántas tareas trae cada sesión? Es una tarea por clase y trae, parece que 5 dificultades cada una. Entonces, cada día tenemos que hacer una sesión. Es correcto. Ahí a la par va apareciendo el número de la clase, ¿verdad? Y es la que hay que completar. Yo llevo solo una sesión. Va. Entonces, hasta ahorita tiene que completar la número 5. Y si quiere completar la 6, que es la de hoy, pues usted decide. Si no, mañana cuando ya se pueda explicar el tema. Ok. Pregunta, teacher. Ajá. ¿Alcanza a ver esto usted? Fíjese que no se ve muy bien, José. ¿Ah? Es que lo estuve haciendo ahora, pues, esto. Pero es que ahí veo que eso es... ya lleva verbo, porque tiene el verbo comer. Ajá, ese es otro tiempo. Por eso salieron allí mismo y de esa fui sacando de esta, o sea, haciéndolo y pasándolo a cuaderno. Ok, very nice, excellent. Ok, good night. Okay, good night.